Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me he venido a este lugar y algunos también se preguntarán qué hace en ese lugar que está acá detrás de mí, estas rocas, qué hace tan solita, qué es lo que ha pasado, por qué se han ido, si algunos se preguntarán, ¿no? No, sino es que he venido a hacerle ver a ustedes qué es lo que ha pasado con este lugar desde que los incas han dejado de existir, ¿no? Y eso les voy a mostrar un poquito. Así que amigos, acompáñenme y también vamos a ver estas rocas. Así que, mira, ustedes pueden ver, estas son piedras cuadraditas, bien bonitas, acomodadas para que no se caigan también, ¿no? Y normal, puedo pararme aquí y no se cae, mira, nada. ¿Ya ves? Es normal. Acá también están bien ordenaditas en fila. Ahora sí que vamos a ir a ver adentro, vamos a ver. Así que acompáñenme. Yo, bueno, amigos y amigas, y hemos ingresado por esa puertita a este local, ¿no? Local o era un patio principal de ellos. Yo no sé, pero vamos a decir así, lo vamos a llamar. Y ahora sí que vamos a ir por allá, vamos a empezar, vamos a investigar qué es lo que había antes. O se supone que este lugar había sido bien hermoso, así yo me imagino, ¿no? Porque estas piedras están bien talladas, así que vamos a ver de cerca. Estas hayan sido sus asientos para que miren, ¿no? Patio, así parece, ¿no? Acá sus asientos, y ahora está lleno de ortigas, de espinas, así, pero igual se ve bien bonito. Ahora sí que vamos por aquí. Así. Ahora sí ya estamos cerca a este muro, ¿no? Ahí está. Muro principal que está más alto. Yo ya estoy que porta esta piedra nomás, ya mira. Ustedes están observando también. Son grandes y bien detalladitas, puesto, mira, grande, mediana y más mediano, mediano, chiquita, así termina, ¿no? Según a eso está construido esto, con mucho paciencia, así hayan armado. Está bonito y hay flores también. Y desde acá vamos a observar la linda naturaleza que ha dejado los incas, y con el tiempo pasando, los tiempos se han destruido, ¿no? Ya no está como han dejado, como estaba detallado, ya no está así, sino es que se han destruido poco a poco pasando los años. Y hay, pero sí se ve bien bonito porque sus piedras están bien ordenaditas y estamos encima de este cerro, ¿no? Y ahora sí, también podrán observar ustedes el río de Yorojoco, que está entrando. Ese río es de Yorojoco, que viene muy grande, ¿no? Y mira, ahí está, muy largo así. Y también en este lado también hay agua. Y también hay charcos de agua, o podemos decir un poco, este, digamos, pequeño lago se han formado, porque ha caído bastante lluvia, ¿no? Porque... y eso también es bueno, que caiga la lluvia, porque para la chacra siempre necesitamos lluvia. Y ustedes también están observando, y no es que yo no me estoy hablando, que está verde. Está muy verde. Y ahora vamos a observar también desde lo alto, para que ustedes vean toda la naturaleza de este lugar de Tancatanca, ¿no? Al otro lado, a este lado, porque no se puede ir también más adentro, para que vean ustedes cómo es este lugar de Tancatanca.
Ya bueno, amigas y amigos, sé que están disfrutando de este video y la linda naturaleza de este lugar. Y yo también estoy bien contenta y también estoy disfrutando de este aire puro, limpio, ¿no? Y de lindo naturaleza. Y también que está verde alrededor y allá también todo se ve de este lugar, ambos lados, este lado y este lado. Y así que seguimos disfrutando ustedes también y yo también de este paisaje, de este lugar que es Tancatanca. Así que amigos, no se olviden, este lugar se llama Tancatanca. Se ve bien hermoso de este lugar, de este encima que estoy ahorita, se ve toda la panorama, ¿no? Ahora sí que seguimos viendo esta linda naturaleza. Así que les dejo con este video. También allá al fondo está desaguadero y también acá hay charcos de agua, también ustedes podrán observar también, ¿no, amigos? Ya queda desaguadero más allá, no, ya no queda mucho. Y acá también están las rocas y acá abajo también están las vacas, ¿no? Las personas están pasteando y más abajo están las chacras, papa, quinoa, cebada, así. Y está corriendo demasiado viento. Así que vamos a observar. Ya bueno, amigos, ya hemos llegado a parte final y no te olvides de suscribir y compartir. Así podrás apoyar a este canal y también hemos observado la linda naturaleza de este lugar y yo también me siento un poco cansado. Así que ya me voy a ir a descansar y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Cuídense!